Oh.
Sí, ahora sí. Ahora se me escucha. A ver. Vale. Bien. Bueno, ya. Buenas, estoy conectado ahora mismo. Me he preparado un BMW bastante guapo. La verdad que... Dejo el link en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis ver. Estoy... Nada. Thank you.
Qué curioso, se ve mal. Desde Instagram se ve mal, pero desde el canal de YouTube se ve bien. Oh.
Yeah.
Pro. Ahí bien, ok, sí, ahí está bien. Vale, ya estamos otra vez, señores y señoras. A ver, algún otro mapa. Ah, modo noche, vamos a quitar modo noche. Solo de drift. Choques. No. Solo de drift quiero, a ver. Milton Drive, nada. Es que los mejores mapas son Red Rock y Cami Road, el resto. Mira, 12, JDM Only. Este es Springstone. ¡Oh, qué buena! Este mapa me gusta mucho. Bueno, pues lo haremos con este. Solo con JDM. Thank you.
Maribel, a ver. Joder, macho, ¿eh? ¿Qué intención? A ver. Vamos a ver con estos. Vamos a cambiar el modo, mira, vamos a hacer dinero que hace falta pasta. Nos compramos un Supra, el nuevo, porque tengo este. Este es nuestro más bonito. Perdón. Este está muy guapo, eh. Está muy marronero este. Lambo. Vamos a hacerlo con este, que los puntos de este están muy bien. Vale. A un jugador, drift, vamos a salvar el sol, no sé, bastante bien. Muy bien. Hacemos dinero, que hace falta money. Esto va increíble. Esto va increíble. Yeah.
Thank you.
Dime. ¿Qué? ¿Y si lo pongo así? Ah, sí. ¿Y si lo pongo así? Pa, 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 pa. Vale, ahora sí. Vale. Vamos allá. Vamos a jugar. A ver, ¿dónde está el...? El Evo. El Evo está muy guapo, tío. El Evo. Oh, pues es un clase 4, ¿eh? Ese no. Quiero el antiguo. El viejo. El Evo viejo. Ah, ¿qué tal? ¡Eva! No, hombre, este está muy guapo, tío. Este está muy guapo. Kit de carrocería. Vamos a ver. Hola, bueno, esto es un DLC. Joder. Qué auténtica exageración. Mi defensa cortada. Tengo mis dudas, ¿eh? Pues este está muy gordo, tío. A ver, ¿qué se puede hacer con esto? Es que quiero los faros, tío. ¿Qué dash bar es esto? Street. No, así no me disgusta, ¿eh? Guardabarros. Custom. Hola, no me veo, ¿eh? Que va a hacer el coche entero. Pum, 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 pum. ¡Hola! Hostia, se puede vaciar el coche entero, a ver. No hay huevos. No hay huevos, tío. Por Dios, no. No. Vamos a hacerlo bien. Vamos a dejarlo guapi guapi. Esta es esta preparación, por lo que veo. Este es el que más me gusta, sinceramente. Vamos a modificar un poco estas cosas que no me gustan. Es bastante más clásico, tío. ¿Qué quieres que te diga, Es que los de stock me gustan más, tío. A ver, esto se puede cambiar. Me gusta más este. El techo. El del misil que tiene. Sin más, ¿no? Bueno, aprovechemos techo panorámico, ok. Retrovisores. Muy feo. Horrible. De stock, tío, tengo otro. Vale. Barritas, faldones. Me gustan. Vale. Maletero.
Buah, es que es muy cebado esto. Es que no me gusta mucho, ¿verdad? Prefiero este más clásico, te vale. Alerón, esto sí que me interesa. El de serie es este. A ver, ¿cuál es el del Fast and Furious, tío? He voto que de... Nada. Peta el móvil, tío. Evo Tokio. A ver. Vale, es este alerón por lo que veo. Es este. Este es el alerón del de Tokio Drift. Es feo como la madre que lo parió. Vale. Vamos a intentar dejarlo más parecido posible. La trasera. Eran los pilotos traseros. Es un rojo como naranja. Mira, los pilotos traseros son estos. Son los mismos. Uf, ¿qué es esto? Vale. Bien, el interior. Es que no me apetece ni gastar ni en el interior, Vamos a poner estos, los Takata, que son más guapos. Son los que más lucen. Este. Este. Vamos a poner este. Bueno, el freno de mano. Como el que tengo yo. Este. Sí, es el mismo. Palanca. Este. Vale. Sí, compramos todo esto, bien. Oh, lo único, la delantera no le he mirado bien, pero... Oh, la delantera es diferente. A ver. Bueno, es lo más parecido que hay. Bueno, va a costar pintar esto un huevo. Y parte el otro. Pero bueno, lo podemos hacer. Es posible. A ver esto. Se escucha bien, ¿no? Sí. Se escucha bien, ¿no? Hostia, ¿qué hora es? Son las 10. Vale. Ahí va. ¿Y llevaba esos dos escapes atrás? No. A ver. ¿Cuánto va a cambiar la defensa trasera? O sea, para golpes trasero, perdón. Yo creo que no lleva ese para golpes trasero. No, lleva este con un escape de la boca, sí. A ver, vamos a mirar. Cámara puta, tengo que comprar otro kit. A ver, carrocería. Más parecido es este. Es que la trasera no es así, tío. La delantera sí, pero la trasera no. Joder, qué feo. Voy a tener que gastar mi dinero otra vez en preparar esto, sí. Es que luego. Y en stock. Para poder tunearlo yo como quiero. No, lo dejamos como estaba. Que ya habíamos gastado la pasta así. Vale, ¿qué llantas? Unas negras con 5 palos. Vale, negras con 5 palos. No, de 5 palos tiene que ser. Ay, ay, ay. Macarena. Y así un poco como con. No, vamos por aquí. No tengo 5 palos. Tampoco. Estos son más reales clase 4. Estas son. Sí, son estas. Vale. Vale, seleccionamos estas. Ahora las pintaremos. Haremos todo. Ok, vale. Banco de modificaciones, cataplón, chimpón, a tope. ¡Hola! ¿Cómo quedan estas ruedas, no? Uf, qué mal quedó esto. Bueno, habrá que prepararlo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, claro. Te lo quiero comprar. Tenemos que poner esto bien porque está muy mal. Lleva un perfil súper pequeño. Bueno, esto lo vamos a poner tope gordo, como dijo el colega que se hacía así. Bueno, yo solo he quedado esto, 723 caballos. Tutto bene, per mio pene. Vale, a ver, ahora.
Ruedas. Diámetro de llanta. 19, yo creo que estamos aquí sobre. Ancho. Ancho de. No. Así es esto. Vamos a hacer las más finas. Le ponemos una 20. 180. Espera. Iniciar todo, sí. 285, vale. Están las dos iguales. Vamos a poner una 215. Y 215. Y ahora le ponemos en 20. Vale, así mucho mejor. La suspensión, porque esto está tremendamente feo. Ojito, vamos a echar un poco adelante. 17. Y esto está bien. Está en 17 este. Pues en 16. Y 16, súper agachado. Y vamos a poner las ruedas bien porque están horribles. Convergencia delantera, inclinación delantera. Inclinación trasera. Vale, quietos ahí. Son dos con estas siempre. Ahí. Vale. Aprovechamos también para el ángulo. Y el Ackerman lo ponemos al 0. Hostia. ¿Cómo gira este coche? Madre mía, hermoso. ¿Qué ruedas tan finas he puesto? Hacen ruedas de carretilla. ¿A qué lo he hecho mal? Anchura. Ah, es que he puesto la anchura. Pero no se puede poner más, ¿no? Perfil. Ah, es el perfil. Que... Joder, madre mía, parido. Vale, tiene una 285. Hostia, es que es exagerado. Y aquí también 285. Pues estoy tonto. Ahí. Pues parece una puta carretilla. Vale, perfil. 20. Ahí. Buah. Queda a tope flama, ¿eh? Con la llanta que sobresale. Y pipi, vía tracción delantera. Sacamos un poquito. Pues tampoco te pases. Nos hemos pasado. Ahora sí. Vale. Tenemos esto, ya estaría feito. Diseño. El color es un rojo como naranja oscuro. Es una cosa un poco rara. Vamos a ponerlo no en metalizado. Es que mate. Y satinado. ¿Cómo queda esto? No me gusta nada. Mate, ¿cómo queda? Que es lo más parecido, ¿eh? Así le vamos a dar menos saturación, lo que queda rosa, menos brillo. Ahí, vale. Oh, joder, a ver. Bueno, es lo más parecido, ¿eh? Vale. Y vamos a hacer las llantas. ¿Quién se mueve el tren? Sí, compramos. Buscamos el dinero. No sé si lo dejamos así. Los faros delanteros son un pelín oscuros, según lo que he visto aquí. A ver. Tiene como fondo negro. Bueno, pasamos. Así. Los traseros sí que son bastante negros, según lo que he visto. Son bastante neutros. Ok, venga. Así. Vale. Compramos. Voy a poner esto aquí para verlo. Ay, si no, una mierda. Tengo que quitar las llantas. Joder.
que sea una foto detallada, por lo menos. Aquí. Vale. Las llantas. No. Llantes, esto es, joder. Vale, saturación, brillo, saturación, brillo. Esto, son así como más negricas, ¿no? Ahí. Recamos. ¡Oh! ¡Qué leche, no! Así. Vale, ahora la trasera. Vale. Bien. Ay, me fijo si está en la arena o no, así. Vale. A ver, la tablera está. Faldones. Street, así. Va así en realidad. Vale. Tenemos que hacer una cosa extraña y a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer el capó primero. Ya el capó pintado. Vinilos. Pondremos. Cataplum. A ver, ¿cómo hacemos esto? Con una gota. A ver, ¿cómo era esto? Para generar. Aquí. ¿Qué he hecho? ¿No? Vamos a ver. Z. Ah. No, esto no me vale. Quitamos. No.
Hostia, parece el anuncio malo esto. Vamos a tener que usar la gota, por cojones. La gota, venga. Aunque es un poco más grande. Uy, si me cabe, si es perfecto lo que quería hacer. Pues no sé qué estaba haciendo antes. Vale. Bien, editar color. Negro. Vale. No me disgusta. Pero está bien abrirlo, si no. Igual está un poco más fácil. Bueno, sí, está bien. Me cago en... Vaya, este color... ¿Estamos tontos aquí? Ah. Me puse la vuelta también. Metalizado sin más, vale. Añadimos otra capa. A ver, ¿cómo era esto? A ver, ¿cómo coño hago yo eso? La defensa delantera tengo que poner negro, tú. Una raya negra que cruce. Que no hay rayas negras por encima. Bueno, esta no es mala idea esta. A ver, ¿se puede poner grande? Si no. Buah, buah, buah. Ok, se me cruza. Hostia, ¿qué pasó aquí? Voy a tener que poner más. Cuanto más pones, peor. Porque luego lo pongo, hace cosas. A ver. No, nada. Ahí. Vale. Del color. Metalizado. Negro. Vale. Añadimos otra capa. Claro que sí. A ver, pasta. Vale. Algo más. A ver. A ver, sí, ¿no? No puedo hacer más ancho incluso. ¿Qué haces? Ahí. Voy a bajar un poco. Vale. Lanzar color. Metalizado. Añadir capa. Aquí. Vale. Vamos para acá. Este lado. Thank you.
Solo tengo un asiento. Vamos a hacer así y como quede. Bien, añadir capa. Vale. Qué complicado es esto, a ver. Este es el coche. La raya va esta atrás, ¿no? Santo Cristo, qué cosa más difícil. Vale. Vamos a usar esta. Da igual. No, la puta bota. Oh, acá. No me digas. No. ¡Hola! ¿Qué he hecho? Joder, madre que me parió. Bueno, ahora ya sé cómo es. Con el tiempo que me llevo, me cago en la hostia. Bueno, con el no se ha hecho puta mancha, ¿eh?
Joder. Qué rabia con estas cosas. Bien. Está bastante bien, ¿no? Okay, perfecto. Vale, añadir capa. Tenemos que usar esta. Me vale. Ahora, añadir capa. Vamos a poner unas letras, a ver si las hay aparecidas, tío. Seguro que sí, en todo este juego. Más que no hay ninguna marca real, son todas inventadas. Vamos a poner algo parecido. Bueno, es que esto es todo de pago, ¿no? No, CW, esto no. Pero esto vamos a ponerlo. Vamos a poner este. No queda mal. ¡Eh! ¿Qué ha hecho? Así, ¿no? Hacemos una simetría. ¡Oye! ¡Qué susto! Simetría para los dos. ¿Estás tanto aquí? Son más grandes las letras, ¿no? Mucho más grandes, son gigantescas. A ver. Espera.
CX. Nos lo hemos parecido el capó. Ah, el capó es negro entero. Oh, no, aquí no. Vale, añadir capa. Podemos poner una marquita por ahí, aunque sea. YOLO TIMES. Hostia. Chiquitilla, chiquitilla. Ponemos simetría por dos lados. Estas cadenas no son blancas, son grises, ¿no? Bueno, si sí, sí queda. Lleva también puesto yellow tiles, por lo que ya veo. Estoy haciendo el de Fast and Furious a los gitanos total, ¿eh? Total, total. Vale, aquí en los laterales están ya unas pegatinas. Madre mía, qué gata mal. Vamos a poner las llaves, no, por favor. Más pequeño. Capó yo algo.
Ah, abajo, aquí en las tableras también lleva puesto marcas, eso. Añadir capa. Pues Made in Japan. Ah, por culo. Bueno, yo creo que está ya bastante curradito, ¿eh? Más no le podemos hacer. Está muy similar ya. Ha quedado. Vamos a firmar. Sí. Atrás. Mira, Yaro, dile a mamá que te abra el enlace que le he enviado. Es el de Tokyo Drift. Bueno, lo he hecho yo, con letras, porque no hay para poner como el de Tokyo Drift. Pero lo he hecho lo más parecido posible. Me ha llevado bastante trabajo, a ver si te gusta. Yo creo que está bastante chulo. Está casi casi igual que el de Tokyo Drift. Casi casi. Vale, probaremos esto. Está a tope, ¿no? Sí, vale. Vamos a multijugador, vamos a presumir el coche. Vamos a retro, a ver. Red Rock, vale. No, vamos a quitar ese, es igual. Pesados con las tracciones, todos unos cagados. ¡Hola! Está a tope con esta lama. Thank you.
peña, ¿no? Suave.
aparezca, tenemos que conseguir.